Buenos días, amigos, ¿qué tal? Mirad qué cosa más curiosa. A ver si a vosotros os ha pasado lo mismo y os pica esta curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. Ya sabéis que yo no soy un simple cambiapieza ni un arreglacoches, sino que siempre me gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas. Entonces, los primeros coches que te indicaban que tenías que aumentar, reducir velocidad, es decir, un asistente de ayuda a la conducción para hacerla más eficiente. Siempre me he preguntado cómo lo sabían. ¿Por qué? Porque la caja de cambio no lleva ningún tipo de conector, ningún tipo de sensor. Y digo, ¿qué pasa si en marcha le sacas la velocidad? Digo, como no tiene ningún sensor, no sabe el vehículo si la tiene introducida la velocidad o no la tiene o cuál tiene, porque no lo puede saber. Y como sabéis que me gusta siempre indagar en estas cositas, mira, os voy a hacer una prueba dinámica para que veáis qué chulo, iba a decir que cachondillo, está esto, ¿vale? Voy a simular, voy a ir en marcha, que el coche se va a creer que llevo una marcha metida, la segunda, y se la voy a sacar, ¿vale? Sin pisar el embrague, y el coche se va a creer que la tiene todavía introducida esa marcha, ¿vale? Que metida queda muy feo, ¿vale? Así que mira qué cosa más curiosa, a ver si coincidís conmigo. Estos vídeos son los que molan. Que a lo mejor otro mecánico, otra persona del mundo del motor dirá, vaya gilipollez, pero siempre una gilipollez tras otra gilipollez, al final sacamos cosas chulas. Mirad lo que os digo, vamos en segunda, el coche sabe que tenemos segunda introducida, segunda está, pero voy a cerrarle un poquito y va a decir que le cambia a tercera. Mirad, una flecha hacia tercera, el coche sigue en segunda, ¿no? Pues ahora yo voy a llegar y le voy a sacar la marcha sin pisar el embrague, que no sabe que estoy pisando el embrague. La saco, ¿vale? La saco y ahora el coche ha dejado de marcar marcha. Pero ¿qué pasa ahora? Mirad, ahora ya como estoy, las revoluciones se han bajado, ahora dice que baje de tercera a segunda, porque esas revoluciones no son suficientes para mantener una marcha estable. Y ahora le voy a acelerar, mirad, sigue en punto muerto. Le acelero un poquito, se cree que está en segunda. Le acelero más todavía, se cree que está en primera. ¿Por qué? Porque hace un cálculo en la estrategia de funcionamiento, quiere decir, a esta revolución, a esta velocidad del vehículo, tiene que ir en esta marcha. Mira, lo voy a hacer en tercera que quede más claro. Vamos en tercera, ¿no? Le quito la marcha sin necesidad de embrague, ¿vale? Que es muy fácil. Y ahora se cree que por estas revoluciones, como voy tan bajo de revoluciones y voy a 50, se cree que voy en cuarta. Mira, si lo acelero, se cree que voy en tercera, porque va muy revolucionado. Y si lo acelero más todavía, se cree que voy en segunda. Y si lo acelero más todavía, se va a creer que voy en primera. Así que mira qué cosa más curiosa. Voy pasando en toda la marcha, voy volviendo al coche loco, sin necesidad de meter ninguna marcha. Cómo me gusta volver locos a los coches, ¿eh? Mirad, se está volviendo loco. Tercera, cuarta, segunda, primera, tercera. Cómo me gustan estas cositas del motor. Que os ha molado estas cosillas. A mí es que me gustan mucho todas estas cosillas de es llegar a ver cómo piensan los alemanes cuando diseñan un coche, el Lord Audi. Por ejemplo, bueno, el grupo Volkswagen. ¿Vale? Entonces, lógicamente, como no dispone ningún sensor la caja de cambios, pues ¿qué hace? Como sabe todas las relaciones de marchas del cambio, pues sabiendo la velocidad del vehículo y sabiendo las revoluciones del motor, pues sabes en qué velocidad va. Eso no tiene misterio ninguno. Entonces, es mucho más fácil que la centralita del motor haga esa gestión, ese cálculo, que poner un sensor, cablearlo, diseñarlo, fabricarlo. Entonces, con un simple cálculo de la unidad de control y el display que ya lo tenemos en el cuadro de instrumento, pues ponemos ese asistente. Con muy poco dinero más lo hacemos. Así que, pero es una cosa curiosa. Ya sabes que siempre me gusta a mí todas estas tonterías, ¿vale? Así que un saludito y darle a like a estos vídeos. Tronquis, un abrazo.